La 10 armó el resultado. ¿Y la dialéctica cuál es? Resultado y la etimología de la palabra resultado. Luz cancela, gente de... Rebotado. ¿Resultado o reboté? Y si reboté, tengo que ver a qué paso me manda. O sea, ¿qué pasó? ¿Mi frase? ¿Mis afectos? ¿Mi evaluación estuvo mal? La dialéctica del paso 10 es resultado o rebotado. ¿Está claro? Si has rebotado, no has obtenido el resultado. Pero la etimología de resultado es rebotado por ese motivo. Porque generalmente cuando quieres el resultado, rebotas. Hemos acompañado a nuestros amigos que nos dejaron esto durante 12.000 años para que cuando ahora nos invadamos de plasma, llevemos a cabo nuestra playa desde granos con una sola certeza. ¿Cuál? Estamos armando dialécticas que las hayas entendido más o menos, son las que te garantizan, por ser dialécticas no automáticas, pero trabajan con lo automático en ti, por ser dialécticas internas y externas al mismo tiempo, y por ser dialécticas que trabajan dentro de la dialéctica con sus fuerzas y a su vez te mandan a otro paso al que jamás se te ocurriría ir automáticamente, estás trabajando con fuerzas dialécticas metódicamente, organizadamente. ¿Eso qué significa? El plasma te elegirá a ti, porque el plasma solo sabe moverse con dialécticas. Esto significa, me faltaría una sola cosa. ¿Y el paso 11? ¿Por qué son 10 pasos? El paso 11, como lo ves, es tan grande que no lo ves. El monito invisible es el más grande de todos los pasos. Yo solo quiero anticiparte una cosa. El paso 11 lo llamaron Huirá Cochán, también Pacha Yachachi, que significa la conjunción de ambas palabras, el maestro del mundo. Buen día. Acaba de empezar el tema.